Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba, papá. Hoy es un día de bendición para tu casa. Hoy es un día de bendición para tu vida. Declaro cielos abiertos para tu casa, declaro cielos abiertos para tu vida. Esto es un día que hoy tú vas a recibir un milagro de Dios, una semana en victoria. Hoy es un día donde vas a recibir grandes milagros de Dios. Yo le estoy profetizando en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo crees conmigo, aleluya, pero el que está en la presencia de Dios recibe milagro del Señor. El que cree en el Señor recibe milagro de Dios. En esta hora, en el dulce nombre de Jesús, hay milagro de Dios para tu vida. Milagro de Dios para tu casa, en el nombre de Jesús. Cielos abiertos de parte de Dios para tu familia. Cielos abiertos de parte de Dios para tu casa, en el dulce nombre de Jesús de Nazareno. Diga conmigo, los cielos se abren a mi favor. Diga conmigo, los cielos de Dios se abren a mi favor. Yo estoy creyendo esta palabra. Hay cielos abiertos para tu familia. Hay cielos abiertos de Dios para tu casa, en el nombre de Jesús de Nazareno. Los cielos se abren a tu favor y eso nadie lo podrá impedir. Aleluya, declaro y profetizo, aleluya, cielos de Dios en el nombre de Jesús abiertos para tu familia, cielos abiertos para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, comente esta palabra con poder. Se abren los cielos, se abren los cielos. Hay una palabra que tengo que dar. Es que cuando Dios abre los cielos a favor de una mujer, el diablo no lo puede cerrar. Cuando el Señor abre los cielos para que un hombre pueda ser bendecido, el enemigo todo lo que hace es inútil. No puede derribar lo que ya Dios estableció. En el nombre de Jesús estoy declarando esta palabra. Vamos, diga conmigo, aleluya, yo creo. Diga conmigo, yo creo que los cielos están abiertos a mi favor. Diga conmigo esta palabra. Yo creo que Dios ha acabado de abrir los cielos a mi favor. Vamos, ¿dónde están las mujeres que están comentando esta palabra? Quiero ver a los hombres que están comentando esta palabra. Los cielos están abiertos a mi favor. Vamos, 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 vamos. Aquí hay gente, aleluya, que serán bendecidos en el día de hoy, porque los cielos se le abrieron. Diga conmigo, los cielos se me abrieron. Hay gente que te van a decir, ¿qué es lo que esta persona se cree? ¿Qué es lo que se cree? ¿Y por qué que él está así tan contento? Dile, lo que pasa es que los cielos se me acaban de abrir a mi favor. Oh, gloria a Dios. Vámonos, vámonos, díselo. Lo que pasa es que los cielos se me abrieron. Y es que cuando los cielos se le abren a una gente, esa gente está contenta. Esa gente sabe, aleluya, que lo que viene es un tiempo de gloria. Aleluya, duraste mucho tiempo en sequía. Duraste mucho tiempo pasándole un proceso al Señor. Cada gente que pasa un proceso a Dios, también llega un tiempo de refrigerio, también llega un tiempo de cielos abiertos. Tenía mucho tiempo esperando este milagro. Hoy yo declaro sobre tu vida, así como Esteban vio los cielos abiertos, también usted va a ver los cielos abiertos. Vamos, dele a compartir. Ayúdeme a compartir este glorioso mensaje. Esto es una palabra que Dios me dio para ti. Aleluya, en medio de la oscuridad, en medio de los momentos difíciles, en medio de la escasez. Aleluya, he venido a declarar sobre tu vida que los cielos se te abren en tu casa. Yo estoy creyendo esta palabra. Yo estoy hablando con gente que le están pasando el proceso a Dios. Yo estoy hablando con gente que le están creyendo a Dios. Yo estoy hablando con gente que creen que lo que Dios le prometió, tus ojos lo verán. Oh my God, yo estoy hablando con dos o tres aquí que me están creyendo. Yo estoy hablando con personas que están creyendo que los cielos están abiertos a tu favor. Cielos abiertos a tu favor en el nombre de Jesús. Estoy declarando esta palabra. ¿Quién la cree conmigo? Y escribe: yo recibo ahora en el nombre de Jesús, varón de Dios, yo recibo los cielos abiertos. Hay gente que te va a decir, ¿y qué es lo que ella tiene? ¿Qué es lo que Alma Mare tiene? ¿Qué es lo que Yamilé tiene? Que está muy contenta. ¿Qué es lo que está pasando con Raúl?
Saúl, aleluya, se está volviendo loco. El tipo está danzando, el tipo está hablando nueva lengua. A esa mujer se está volviendo loca. Dile, lo que pasa es que yo estoy contento porque los cielos se me abrieron. La gente que los cielos se le abren se ponen alegre. La gente que los cielos se le abren, aleluya, están feliz. El único que tiene que estar triste es el diablo, porque ya Dios te dio libertad. Aleluya, Dios te dio libertad en Cristo Jesús. El Señor te hizo libre. Ahora los cielos se abren para tu casa, los cielos se abren para tu familia. Yo no sé, yo estoy hablando con una mujer aquí, yo estoy hablando con un hombre de Dios aquí. Aleluya, Michael, recibe esta palabra. Vamos, escríbelo. Los cielos se abren para mi casa. Vamos, escríbelo. Los cielos se abren para mi familia. Estoy esperando que tú lo escribas ahora en el nombre de Jesús. El enemigo no se saldrá con la suya. Vas a ver cómo los cielos se te van a abrir en el nombre de Jesús. El enemigo está equivocado. Verás cómo Dios te va a abrir los cielos. Verás cómo Dios va a abrir los cielos a tu favor. Todo el que se levantó en tu contra, todo el que quería callarte, todo el que quería dejarte en vergüenza, tendrá que ver que los cielos se te abren. Tendrá que ver que los cielos se te abren. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, diga conmigo, los cielos se abren a mi favor. Ay, Padre. Dios mío, qué unción, qué presencia. Vamos, dígalo conmigo, los cielos se abren. Es que yo estoy creyendo, varón de Dios, que los cielos están abiertos a mi favor. Cuando tú crees que los cielos están abiertos, tú no caminas conforme a lo que tus ojos ven, tú caminas conforme a lo que Dios declaró para que se cumpla en tu vida. Cuando tú estás caminando conforme a lo que Dios te dijo, a ti nada te puede detener. Cuando tú estás caminando conforme a la palabra que Dios te dio, a ti nadie te puede detener. Tú sabes que lo que Dios dijo se cumplirá. Tú sabes que lo que Dios te habló, tus ojos lo verán. Oh my God, ¿dónde están esa gente que están comentando? Los cielos se están abriendo a mi favor. Ay, 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 ay. ¿Dónde están la gente que están comentando? Los cielos se están abriendo a mi favor. Oh Padre, pero qué gloria, qué unción. ¿Dónde están las mujeres que están comentando? Los cielos se están abriendo a mi favor. Vámonos, 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 vámonos. Coméntelo. Los cielos se abren a mi favor. Gente que están esperando ese milagro. Gente que están esperando ese milagro de Dios. Aleluya, te verán con los cielos abiertos. Estoy profetizando, mi madre, qué gloria. Estoy profetizando esta palabra. Me verán con los cielos abiertos. Es por eso que yo estoy aquí esperando mi milagro. Me verán con los cielos abiertos. ¿Tú sabes qué la palabra de Dios dice? La palabra del Señor dice, aleluya, que en una ocasión los cielos estaban cerrados, aleluya, para el pueblo de Israel que había pecado. Pero es que tú no ten pecado, tú no ten adulterio, tú no ten falta. Por lo tanto, los cielos a ti no se te van a cerrar. Los cielos se le van a cerrar a gente que no le cree a Dios. Gente que no confía en el Señor. Gente que están en contra de la voluntad de Dios. Pero la palabra del Señor dice que había una viuda en Sarepta de Sidón. Aquella viuda no tenía ayuda del gobierno. Aquella viuda no tenía ayuda de nadie, pero tenía una palabra. Diga conmigo, yo tengo una palabra. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, todo lo que, óyeme, todo lo que Dios dice se cumple en tu vida. Por eso la Biblia dice que cuando Elías estaba en la cueva, aleluya, el ángel le dijo, ve, porque Jehová le ha dado orden a una viuda para que te sustente. Cuando Dios habla, aleluya, hasta el mal tiempo obedece. Cuando el Señor te habla, cuando el Señor autoriza algo para darte, aleluya, hasta el diablo tiene que entregártelo. Hoy yo vine a hablarte de parte de Dios y a decirte, te verán con los cielos abiertos, te verán con tu milagro, verán tu negocio bendecido, verán tu hogar bendecido. Ay, 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 ay. Vamos, comente esta palabra. Me verán bendecido. Agarre esta palabra, vámonos, apodérate de esta palabra. Dilo, los cielos se me van a abrir. No voy a morir en miseria, no voy a morir en este proceso. Los cielos se abren, los cielos se abren. No morirás en el proceso. Los cielos se van a abrir. Ay, 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 ay. Yo estoy creyendo, yo estoy creyendo. ¿Quién más lo cree conmigo? Decláralo con tu boca. Es que, óyeme, tu boca tiene poder, hermanito. Decláralo con tu boca. No voy a morir en este proceso. De aquí me va a sacar Dios en victoria. Voy a volver a repetir esto. No voy a perecer en este proceso. De aquí me sacará Dios en victoria. La Biblia dice que aunque la mujer estaba recogiendo un leño para echarse a morir y comerse el único puñado de harina y el único chin de aceite que tenía para hacer una torta y comérsela, ella y su hijo, el profeta le dijo, dame de comer.
El profeta representaba a Dios. Y es que cuando tú honras con tus primicias a Dios, cuando tú bendices a Dios de lo primero que te llega, el Señor te abre los cielos, porque eso es bíblico. Y la Biblia dice que la mujer fue, aleluya, y le preparó la torta al profeta, resumiéndote esta historia. Y cuando le trajo la torta al profeta, dice la Biblia que ella